Va, no hay problema, tío. Pase buen día y feliz año. Ya seguramente la próxima vez que hablemos será mañana. Comprobando que se le escuche bien. Que te he pillado, se ha escuchado. Se ha escuchado el I. Sí. Espera, que voy a sacar el cabo de disque. Ay. Bueno, yo todavía me quedo, Juanqui. Yo no sé si te irás ahora. Pero en ese caso, feliz año. A ver. Año. A ver cómo no. Junto a la desgracia, ¿sabes? Bueno, feliz año, me quiero morir. Joder. Bueno, a ver, yo nunca digo en plan felices fiestas y eso. Yo. Nunca lo digo. Yo normalmente tampoco, pero aquí. En Twitch y demás, que hay un montón de gente que sí que lo celebra ahí con todas las ganas y tal, yo a tope, ¿sabes? Claro, claro. Uf, me va a costar acostumbrarme de nuevo a esto. ¿El Darkito se ha pasado más por aquí? Yo ya no lo he visto. A lo mejor está en el chat. Ya sabes que aquí somos propensos a estar y no estar al mismo tiempo. También. ¿Ves? Ahí está. Ah, pues mírale. El Darky es uno de los que... Es como Juanqui. A lo mejor no habla mucho porque no le interesa demasiado lo que tiene en el momento. Pero ahí está. Porque, por ejemplo, sí que sé que ha estado en muchos de los de Assassin's Creed. Pero es un... ¿Estoy o no estoy? Es uno de los aférrimos. Bueno, espérate, si me suelto una caja como de puta madre, ¿no? Pero eso, ahora voy a ser Mr. Reforjas. Cada vez que hago una reforja me voy a cambiar de arma. Que ya me han explicado cómo funcionan y... Y las reforjas realmente no te sirven de nada si solamente juegas con un arma. Básicamente. También. No, pero porque cada reforja de cada arma sirve para una cosa distinta. ¿Sabes? Ah, sí. No, pues no lo sabía. Claro, yo tampoco. Ah, bueno, lo que está pasando en mi casa no tiene medio sentido. ¿Por? Hermano, hay ruido en todos los lados. Chan, chan, chan. Literalmente, si yo ahora salgo con el móvil al salón, creo que vas a escuchar música, taladro, no sé qué. Música, taladro, música que suena como un taladro.
También puede ser. También, la verdad. A ver, es música romana. Todo puede... Todo puede ser. No, no puedo juzgar. Me he escuchado más bien poca, la verdad. Tío. ¿Qué? Me estoy dando que me estoy dando cuenta que en España los romanos son en plan los de Barcelona, ¿sabes? Sí. Ah. Joder. ¿Qué momento más violento, ¿no? No, es que así me ha quedado en la mente, no sé. Romanos igual Barcelona. Hostia, pero has ido a pillar uno de los conflictivos. Joder. Es que no se supone que los romanos han inmigrado. No sé. No, pero. O sea, el problema. Entre muchas comillas, ¿vale? Es en algunos sitios de España que. Pues ya de por sí son conflictivos. Ah. Ah, vale, y vienen los romanos que dan todo el asco, supongo. Claro, o sea, en sitios ya conflictivos de España, ¿sabes? Pues... gente de otros países que tal, pues jaja, están en su salsa, ¿sabes? Entiendo. Vienen los Brian romanos. Los Brianses. ¿Cómo? No. ¿Brianses? Espera, ¿qué? Sí, los Brianses. ¿Por qué? Porque puedo. Ah, bueno. Ay, no. Ven para acá. Bueno, pues me he muerto. Hermano, estoy buscando un brote a media hora. No lo encuentro. ¿Un qué? Un brote. Un brote. Un brote. Que no lo encuentro. Me cago. Hermano, ¿dónde está? Porque hay un tío llamado Tú no eres mi Roy con maestría de danza 8 aquí. Porque patata. Ahora te invito al grupo, por cierto. Ok. Ay, no. Los nombres de esta peña no tienen ningún sentido, tío. Pero se le quiere. No a todos. Literalmente hay un tío llamado. Literalmente hay un tío llamado la serpiente tierra. Bla, hermano. Bueno, a ver, de todos los nombres que he visto.
No te voy a engañar, es de los normalitos. Pero una serpiente de tierra, ¿qué sentido tiene? Es una serpiente y es de tierra. Pero la serpiente tierra. Es una serpiente que se llama tierra. Uy. Pues sí. Pues sí, puede ser. O sea, no te la has visto venir, ¿eh? La verdad, ¿no? Oh, tío. Qué risa. ¿Sabes qué juego acabo de darme cuenta que se ha lanzado en plan hace muchos años? ¿Cuál? Que tenía que ver con romanos. ¿Cuál? ¿Sabes un juego llamado The Willman? En plan, es un juego con torrente. No. Sé qué juego es. Vin Diesel. Sí, sí, sé qué juego es. Que es uno de Barcelona. Sí, pero es... Hermano, hay una escena que literalmente entra un tío a un coche y dice: putos romanos. Y él... Vaya. Es que estaba viendo un gameplay y de repente sale eso y digo, ¿eh? Tú, qué ataque más gratuito, ¿no? Sí. Por cierto, para que no lo sepa, soy romano. Eso estoy llamando. En plan, ¿qué ataque más gratuito? Joder, tú te puedes reír, pero yo no, sí. Que sí. Que ríete, sí. Me... Ríete. Que ríete. Sí. Me lo está diciendo. No, ríete. No, sí. Joder, es que si lo dices así. En plan, ríete. Es que si te lo digo en plan, ríete. Ay, hostia, pero sí, hay cada... Sobre todo antes, había cada cosa... Había cada juego que te quedabas como... Tío, esto es... Te está pasando. Lo que a mí me hace gracia es que... Imagínate el dinero que le han untado al puto Vin Diesel para entrar a un juego que literalmente es de Barcelona y romanos. O sea, pero la trama literalmente tiene que ver con romanos. Sí. La trama tiene que ver con matar romanos. Me estás jodiendo. Me tengo que ver ese juego. No, la trama es realmente de liberar Barcelona y romanos. Y será verdad. No, es que no te lo estoy mintiendo. En los 5 minutos, en la primera hora te dicen, hay que matar romanos. Claro. Creo que es la primera vez que leo algo así y no quiero, y te lo juro, no quiero decir qué fantasía. Me parece horrible. Es que ahora conoces a un romano. Antes también me hubiese dicho que es horrible. Ya sabes. Eso de querer matar a gente por ser X es como, ¿cómo decirlo suavemente? Muy nazi. Neo. Nazi, exacto. Neo-nazi. Hermano, yo he visto caras cosas por internet que la verdad que esa cosa me parece en plan muy débil. Si no, a ver si ya, si lo sé. Si... No digo cosas en plan Twitter, no. Digo asesinatos, literalmente. Sí. Sí, sabía que te referías más bien a algo así. Yeah. No, es que literalmente conozco un puto site que es literalmente va de que la gente sube vídeos de gente muriéndose. Bueno, gente siendo asesinada y cosas. Más bien. De chill. ¿Sabes? De chill. Lo típico de cada día. Sí. O sea, es un clásico. Bueno, en verdad sí que es típico. Sí, no, técnicamente mientras hemos mantenido toda esta conversación ha palmado mucha gente. Alrededor de 1000 y pico.
Algunas por causas normales, otras probablemente le entra un palo por el culo. Yo qué sé. Vale. ¿Tú qué estás haciendo? Nada. Vale, pues le doy a esto ya. Vale. ¿Hacemos escaladas? Como que era. No, ¿sabes lo peor? Que literalmente, hablando del juego ese de Barcelona, realmente el modelado es igual que Barcelona. Y lo peor, y yo, el doblaje es malísimo. Es malo. Malísimo. Es que pillan gente española para doblar gente latina. Y dice, hermano, ¿por qué? Mira, mira que lo tienen fácil, ¿eh? Sí. Es facilísimo, hermano, ¿por qué pillas a gente española para doblar latinos? Momento. No, es que hay un personaje, que no voy a decirlo así, pero tiene una línea que literalmente, en vez de hablar, pues fácilmente, porque haber pillado a un latino, y va, y el tío dice, no, es que hay que hacer eso. Sin comentarios. Sí. Te flipas. Okay. Bueno, a ver, se entiende, porque es un juego viejo, pero bueno. Si eso lo hacen hoy en día. Eso del doblaje fue un tema de controversia con Far Cry 6 para ustedes en España. A mí el doblaje de Far Cry 6 me encanta. Pero, a ver, el Far Cry 6 tiene gente latina también. Claro, o sea, a mí lo que hicieron en Far Cry 6 o en Cyberpunk, por ejemplo, a mí me encanta. Y lo bueno del Far Cry 6 es que si juegas en inglés o español o lo que sea, aún así hay gente que habla en latino. En español latino. Porque Que tiene eso mola. sentido, o sea, claro. Claro. Y los edificios, lo que es que hay, está escrito por el mapa y todo está en latín. Aunque escúchame, escuchar al expósito a intentar hablar en español es una cosa maravillosa. No, es que literalmente, tío. O Eso sea, recuerdo en pero el Breaking Bad. sí, o sea, yo no lo entiendo, porque siempre pillan a este como para que sepa español, pero no sabe español. Pero lo intenta muy Porque es fuerte. un. Porque es un villano, porque es un villano de la hostia. Sí, no, eso está claro. Interpreta villanos, pero como nunca el tío, No, no, el escrita, pero. es de los mejores, Joder, en español, hermano. pero es que hay gente muy buena también que hace de villanos y que son españoles o latinos Sí, también. sí. Sí. Me quiero referir que lo tienes fácil para elegir. Pues sí que es cierto que, a ver, pues si pones al famoso. Claro, si pones al famoso es básicamente un juego fácil. Hala. Que me estaba curando. Hostia, pues yo no he conocido a nadie de ese grupo de gente y me alegro, porque son subnormales, o sea. Te leo porque si no el contexto de lo que acabo de decir tiene que ser la polla. Sí, te iba a decir. Vamos, otro. Porque ha puesto, hay gente que Vale. se quejó en España de que la entonación y la jerga no era española. Es Pues como, claro. hombre. A A ver, ver. claro, si tú pillas un juego que es hecho por Ubisoft
Que ya de por sí Ubisoft es muy conocido por hacer estas cosas. Sí, sí que es cierto, eso es verdad. Sí que es cierto que acostumbrados a lo que ya teníamos, tener algo en latino, hay cosas que de la jerga que yo, por ejemplo, a mí me costaría mucho pasarme Far Cry 6. Bueno, me costaría. Ahora me costaría mucho menos. Porque tengo un montón de latinos en el chat siempre. Y entonces, sí, a la mínima que. A la mínima que no sepa algo, puedo preguntar: ¿qué coño ha dicho? Porque. Yo sí que me he visto algún gameplay del Far Cry 6, por ejemplo. En plan, la primera media hora. Y quedarme en plan, vale, ha hablado muchas cosas, no sé qué ha dicho en ninguna de ellas. La verdad que sí. De hecho, la tuya por si acaso. No, pero ya te digo, si tú pillas... Pero a ver, él está hablando del doblaje español o el doblaje original, o sea, en inglés. Del español. Ah, vale. Jerga okay, cubana. Claro. Bueno, claro, pero es que yo no soy cubano. O sea, de hecho, ahí está la gracia de los videojuegos. Que la traducción... O sea, la traducción, no, perdón, la... La... ¿Cómo se dice en castellano? Sí, no, pero, a ver, en América Latina, ¿vale? Hay un montón de cosas que se pueden llegar a compartir. El problema es que la jerga latina y la jerga española es nula. Sí. O sea, hablas con un español y luego hablas con un argentino, por ejemplo... Y no tiene nada que ver. Y de hecho, la mitad de cosas que diga el español le va a hacer mucha gracia. Mucha gracia al argentino. Y las cosas que diga el argentino le va a hacer mucha gracia al español. Sí. Y de hecho, muchas veces le va como a repulsar. A mí me pasa mucho, ¿vale? A Paula se le pega mucho el nase, por ejemplo. El nase. A mí me da vergüenza el nase. Es como... Escucho a alguien que no es de... Que no es latino decir nase y es como que... ¡Yii! ¿Sabes? Es como que... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa? A mí se me ha pegado el lillo, tú. ¿Qué significa nase? Bien. La verdad que no sé. A mí la palabra que se me ha pegado es el illo, pero no creo que es una palabra latina, ¿no? No, de hecho es andaluza, de Españita. Por eso. Pero se me ha pegado el illo. Pero, que no veas. Pero es eso, pero porque ves a Illo Juan. Claro. Pero al final es eso. Lo que pasa muchas veces es... Que como tenemos jergas totalmente distintas, luego nos vemos que está bien por lo que cada vez que un latino se ve un doblaje al castellano, venga, hasta luego, le cuesta mucho, al igual que a nosotros nos cuesta mucho el latino, porque lo vemos y es... Y vemos palabras tan extrañas para nosotros que es como... ¿Qué pasa? ¿No saben hablar? Y no es que no sepan hablar. Es que usan jergas totalmente distintas. Algunas del castellano antiguo, por ejemplo, que en España llevan mucho sin usarse. Y entonces nos puede llegar a sonar anticuado, creo que sería la palabra. Sí.
Porque eso me pasó. Yo de pequeño me vi una serie con el doblaje en... No me acuerdo de qué país, ¿sabes? Y claro, cuando hay un personaje que es el típico personaje listo, ¿vale? Usa un montón de términos que, jaja, si estás en España, a lo mejor no lo entiendes, pero sabes de dónde viene, ¿sabes? Señor. Se ha comido mi mina. Ah, venga. Porque a mí me... Ya te digo, a mí me pasa mucho eso. De hecho, es gracioso. ¿La han matado? ¿Con qué la han matado? 12 golpes. Literalmente 600 de daño en 12 golpes. Y ya está. Le he hecho estabilidad. Y se ha muerto. Y esa le hace una mierda de daño, también te Sí, no, digo. pues el tío estaba más muerto ya. Pero ya te digo, imagino que como me pasa a mí, le pasará a un montón de gente. Sobre todo... Vale. Sobre todo yo creo que nos pasa a gente que nos dedicamos mucho al apartado de hablar, comunicar, ese tipo de cosas. Porque cuando estás tan acostumbrado a estar horas y horas y horas y horas a utilizar un dialecto, una forma de hablar, unas palabras con... un cofre. Unas palabras concretas y de repente te mueven todo esto a algo totalmente distinto. Es como, ¿cómo? ¿Te estás peleando con Luis Joy? ¿Eh? ¿Te estás peleando con el búho? Sí. ¿Por? Ah. Y estaba con el Canadá, ¿qué es eso? Ah. Toma. Buena hostia. Le marca un poco la de Zeus, ¿eh? Le he lanzado el... ¿Dónde está? Pues ha comido mi mina otra vez. ¿Por qué es eso? Porque, por ejemplo, o sea, ¿sabes también en una cosa que me di cuenta? Con respecto a los latinos. Tío, Okay. a la gran mayoría de españoles el pinga nos hace mucha gracia. Pues sí, Nos a hace mí mucho. también. Nos hace mucha gracia. A mí también me hace gracia, la verdad. También porque, por ejemplo, en el español, yo qué sé, polla. No, ¿sabes? ¿Qué evento es ese? La verdad que no sé.